Hoy iniciamos el último y decisivo paso para culminar el nuevo modelo de ordenación del territorio de Castilla y León. Un modelo que persigue básicamente tres objetivos: mejorar la prestación de los servicios autonómicos y municipales en nuestro territorio, especialmente en nuestro amplio mundo rural, facilitar la vida, hacer la vida más sencilla, más cómoda a los ciudadanos de Castilla y León y, de nuevo, especialmente los que viven, los 900.000 que viven en el medio rural, y mantener el rico y variado mundo municipal de nuestra comunidad autónoma. Ha sido un trabajo, como saben, largo y complicado. Castilla y León es muy extensa, tiene más de 6.000 núcleos de población, 2.248 municipios, de los cuales más del 70% tienen menos de 500 habitantes. Y lo que hacemos hoy, lo que les vamos a entregar hoy, lo que ya tienen ustedes, pero lo van a tener mucho más amplio, muchísimo más amplio, colgado en el portal de comunicación de la Junta a partir de ya, de acabar esta rueda de prensa, es ordenar el territorio rural donde, insisto, viven algo más de 900.000 ciudadanos. Si recuerdan, habíamos ordenado el territorio urbano y sus áreas de influencia, sus alfoces, a través de las áreas funcionales estables. Hoy hacemos el paso que quedaba, que es el de ordenar el medio rural. Como saben, esto primero es un compromiso de investidura y segundo es un compromiso del acuerdo que firmó el presidente Herrera el 22 de julio de este año, a los pocos días de la investidura, que firmó con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León y el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En su punto 2 recoge literalmente, el encabezamiento era: por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, los abajo firmantes se comprometen a, en el punto 2 decía, literalmente, continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, especialmente, decía, y lo primero que señalaba, en el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales. Y es lo que les presentamos a ustedes hoy. Hoy se inicia un tiempo de reflexión y de aportaciones y sugerencias. De aquí al 31 de diciembre, podríamos definirlo como el tiempo para la reflexión, para la aportación y para las sugerencias. Una vez que pasen estos tres meses, en donde vamos a someter a información pública durante tres meses, información pública para que todos los ciudadanos que quieran puedan hacer aportaciones, modificaciones, críticas, comentarios. Es decir, a partir de mañana, a partir de hoy está en el portal de comunicación de la Junta, a partir de mañana está en el portal de gobierno abierto de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, para que durante tres meses todos los ciudadanos, todas las instituciones puedan hacer comentarios, sugerencias, aportaciones, críticas, lo que estimen conveniente. Por eso digo que ahora iniciamos el tiempo de reflexión y el tiempo para las aportaciones y las sugerencias. Una vez que pasen estos tres meses y que nos lleguen y analicemos todas las aportaciones y sugerencias, se inicia un nuevo tiempo, que es el tiempo de la negociación. Y ahí lo que hacemos a partir de ese momento es, tal y como marca la ley de ordenación, primero solicitaremos informe a las diputaciones provinciales y en algunos casos
a dos diputaciones cuando una unidad básica rural afecta a municipios de dos provincias. Daremos audiencia a los municipios, ya audiencia oficial, porque lo que hacemos ahora estos tres meses es información pública para que todo el mundo haga lo que opine y nos haga llegar sus sugerencias. Daremos audiencia oficial a los municipios, solicitaremos informe al Consejo de Cooperación Local y negociaremos, lógicamente, con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para, con el objetivo de que cuando arranque la primavera pueda ser aprobada el proyecto de ley o la norma con fuerza de ley, pueda ser aprobada por el Gobierno y cuente con los suficientes apoyos en las Cortes de Castilla y León, que, como saben ustedes, requiere para aprobar 2/3. Además de someter durante estos dos meses todos estos mapas, que algunos, para que se haga una idea, les hemos entregado alguno, pero en el portal de Gobierno Abierto aparecerán provincia a provincia, perfectamente delimitados, pero claro, no les íbamos a dar este tocho, pero inmediatamente el portal de comunicación lo van a tener. Durante estos tres meses, además de someterlo a información pública, los mapas de ordenación, las unidades básicas de ordenación y servicio del territorio, el equipo de la consejería que me acompaña, tenía que haber empezado por ahí, ¿no? Me acompaña el equipo de la consejería, pero uno ya pierde costumbre, entonces me acompaña la viceconsejera y me acompaña el director, pues el equipo de la consejería encargado de estos temas volverá a hacer lo que hicimos cuando estábamos en la fase final de la elaboración del proyecto de ley de ordenación, que es un trabajo pedagógico. Siempre hemos definido que la pedagogía en este asunto era vital, es fundamental, es absolutamente necesaria. Volveremos a recorrer todos los municipios de Castilla y León, agrupándoles, no los 2.248, igual que hicimos, volveremos a recorrer para explicar los mapas y para coger en directo, para escuchar en directo sugerencias, no solo a través del espacio de Gobierno Abierto, ¿no? O sea que durante estos tres meses no vamos a estar parados, vamos a estar explicándolo, haciendo pedagogía, ¿no? Estamos hablando del mapa del futuro de Castilla y León, el mapa que va a servir para prestar los servicios esenciales que gestiona la Junta y los servicios que deben prestar los municipios dependiendo del tamaño que tengan, ¿no? El número de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, que creo que lo tendrán por ahí, porque o les habrán dado una nota, o les irán a dar una nota, o les irán a dar una fotocopia, supongo, son 176. A estas hay que sumar las 15 urbanas. Saben que la ley dice que los municipios de más de 20.000 habitantes por sí constituyen una unidad básica de ordenación y servicios urbana. Es decir, a las 176 hay que sumar las 15 urbanas. 176 son el número de unidades básicas rurales. 176. Lógicamente, estas 176, si quitamos las 15 urbanas, corresponden o están o aglutinan a 2.233 municipios. Porque hay que quitar los 15 urbanos, ¿no? Son 2.248. El número de municipios, el promedio de municipios por cada unidad básica de ordenación rural es de 12,8. Tienen en el papel, en el dossier, provincia por provincia, cuál es la media, ¿no? La población promedio por unidad básica de ordenación rural es de algo más de 6.718. También tienen por provincias, ahí lo tienen. Saben ustedes que la ley marcaba cómo se deberían delimitar estas unidades, ¿no? Y hablaba de dos criterios, que cumpliesen uno de los dos criterios, que también hubo confusión. ¿Se acuerdan al principio que parecía que tenían que cumplir los dos? No, uno u otro. Y los criterios que son
También creo que se lo hemos dado en una fotocopia. Yo creo que se lo hemos dado, lo tienen ustedes ahí. Que va a estar colgado todo en el portal. Bueno, y si no se lo damos en una fotocopia, son criterios que tienen que ver con población, criterios poblacionales, y criterios que tienen que ver con densidad, ¿no? Bueno, pues el número de UBOs que cumplen o que se crean por criterios poblacionales son 92, es decir, el 52,2%. Y el número de UBOs que se crean por criterios de densidad, de baja densidad, son 77, es decir, el 43,7%. Y luego la ley de ordenación prevé excepciones, si recuerdan, por razones geográficas, históricas, culturales. Hay 7 excepciones, 3 en Ávila, 1 en Burgos, 1 en León y 2 en Zamora. Y hay, también la ley prevé que haya UBOs interprovinciales, que los municipios pertenezcan a dos provincias, ¿no? Y hay 12 UBOs interprovinciales. Es decir, excepciones 7, el 3,9%, y interprovinciales, que no son excepciones, pero son interprovinciales, 12, que son el 6,8%. En definitiva, el número total de UBOs, si sumamos las 176, ya ahora estamos hablando de rurales y urbanas, a las 15 urbanas son 191, y por criterios de población, ya se lo he dicho, 92, por densidad de población 77 y por otros criterios lo que les he indicado. Si quieren les comento, aunque lo van a tener, yo tampoco quiero hacer muy larga y muy pesada la rueda de prensa porque lo van a tener, pero también entiendan ustedes a sus compañeros de radio, de televisión, que necesitan palabra o imagen más que... Les puedo hablar, les puedo informar de las... UBOs excepcionales, de las 7 UBOs excepcionales. Les decía que hay, en la provincia de Ávila, hay 3. 5 Villas, esta UBOs no cumple los criterios de población mínima ni tampoco de densidad. Los criterios de población, si quieren se los digo, ¿no? Los criterios de población tienen que tener entre 5.000 y menos de 30.000 habitantes, y los criterios de densidad menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues esta UBOS no cumple ninguno de los dos criterios, sin embargo, concurren circunstancias geográficas singulares por la ubicación de los municipios que la integran en una zona de la provincia de Ávila conocida como el Barranco de las Cinco Villas, que está definida por una orografía montañosa que condiciona y limita las comunicaciones terrestres con otras zonas cercanas de la provincia. Esto es lo que la hace ser excepcional. Por eso la hacemos, aunque no cumpla. Luego está otra en Ávila, que es Tietar Centro, que tampoco cumple los criterios de población mínima ni de densidad. Los municipios que la integran se encuentran situados en el centro del Valle del Tietar, que está, como saben, al sur de la provincia de Ávila y también al sur de la cordillera central, en la parte correspondiente a la Sierra de Gredos, siendo estas circunstancias geográficas singulares la que condiciona la extensión, lo de la Sierra de Gredos, de esta UBOS. Luego está en Ávila también la del Alto Tietar, que no cumple el criterio de contigüidad espacial. Saben que tiene que haber contigüidad en el espacio, pues el término municipal de Navahondilla, situado al sur de la UBOS, está separado del resto de los municipios por una franja del territorio, es decir, no hay contigüidad, pero está separado por una franja del territorio de la Comunidad de Madrid. Concurren en este caso circunstancias geográficas singulares, ¿no? En la provincia de Burgos tenemos una excepción, que es Pinares de Burgos, no cumple tampoco el criterio de población mínima ni de densidad, aunque agrupa 6 municipios, la densidad de población es ligeramente superior a la prevista en la ley. La ley es menos del 15, es el 15,6, o sea, es casi
la prevista. Los 6 municipios que forman este WOS mantienen históricamente y hoy en día estrechas relaciones económicas, sociales y culturales, lo que les lleva en la actualidad a compartir numerosos servicios locales. En la provincia de León hay una excepción, que es La Cabrera. Esta WOS no cumple el criterio de población y, aunque su densidad es muy inferior a la marcada por la ley, fíjese, la densidad de población es aquí de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado, agrupa solo a 3 municipios. La ubicación de esta WOS, limítrofe por el noroeste con la comarca del Bierzo y por el este con la zona de Valabañeza, hace imposible agrupar otros nuevos municipios, en el primer caso por la peculiaridad de la comarca del Bierzo, que está marcada además en una ley de cortes, y en el segundo caso por agrupar los municipios de la zona de la Bañeza, Castro Calvón y Castro Contrigo. Implicaría que estos dos municipios romperían las relaciones económicas y sociales que históricamente y en la actualidad tienen con los municipios de la zona de la Bañeza. En la provincia de Sanabria, de Zamora hay 2, Sanabria y Benavente. La de Sanabria no cumple el criterio de población y es verdad que su densidad es inferior a la marcada por la ley. Agrupa solo a 4 municipios, no a 5, como dice la ley. Su situación geográfica singular, situada en la zona denominada Alta Sanabria, en el entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria y con comunicaciones terrestres propias de las zonas de montaña, impide la configuración de una UBOS con 5 municipios como mínimo, que es lo que marca la ley. Y luego está Benavente, que ya conocen ustedes. Primero, Benavente puede ser, y así se recogió en una modificación de la ley, puede convertirse en una UBOS urbana y puede, lógicamente, tener su área funcional estable. No pudo ser porque hubo municipios que no estaban de acuerdo cuando lo sometimos a informe de los municipios. Pero bueno, esta UBOS rural va a tener solo un solo municipio, el de Benavente, que tiene, como saben, algo más de 19.000 habitantes o en torno a 19.000 habitantes, ante la previsión de que el municipio de Benavente pueda constituirse en una UBOS urbana, tal y como se recoge en la modificación que hicimos en la ley cuando aprobamos las áreas funcionales estables. Estas son las 7 excepciones, creo que no son muchas, pero bueno, ahora empezamos el camino. Ahora hemos hecho un trabajo, insisto, un trabajo complicado, difícil, duro. No se ha trabajado en estos últimos 15 días, llevamos trabajando en esto desde que empezamos a explicar la ley. Ya cuando hicimos aquel trabajo pedagógico de ir municipio a municipio, fuimos pisando el terreno, que es como mejor se pueden elaborar este tipo de mapas que ordenan el nuevo territorio de Castilla y León. Y ahora es el momento de que los ciudadanos, todos los ciudadanos, siempre 8 ojos ven más que 2 y que 4, siempre, que todos los ciudadanos puedan hacer sugerencias, aportaciones, comentarios, críticas, modificaciones. Es el momento, ¿no? Y este periodo le vamos a ampliar, por la importancia del proyecto, a 3 meses de información pública y luego, pasados estos 3 meses, iniciamos el procedimiento que la propia ley marca. El objetivo, que en la entrada de la primavera tengamos un proyecto, una norma con rango de ley. Acuérdense que las áreas funcionales son un decreto ley o una ley, una norma con fuerza de ley que envía a las Cortes con las garantías, por eso tiene que haber una negociación, lógicamente, con los grupos, de que sea apoyada por 2/3. Y hasta aquí, con todo lo que van a tener ustedes en la página, que van a tener todos los mapas, provincia a provincia, agrupados. Yo creo que a partir de este momento, si les parece, quedamos a su disposición para lo que me deseen preguntar dentro de la Consejería de la Presidencia. No sé qué predisposición espera de los grupos parlamentarios. ¿Perdón? No sé qué predisposición espera de los grupos parlamentarios, si les han pasado algo de información. En este momento están recibiendo toda la información, en este momento. Yo me comprometí con ellos en la reunión que tuvimos la pasada semana, que íbamos a hacer el procedimiento así, les pareció bien, y que hoy mismo recibían toda la información. Es decir, ampliar algo que no estaba previsto, 3 meses de información pública, siempre es positivo. Es decir, que pueda opinar todo el mundo que quiera opinar, siempre es positivo.
Sí, yo quería preguntarle si, y después del proceso que han iniciado, este largo proceso, ¿van viendo cómo las reticencias que al principio mostraban los municipios van reduciéndose o...? Yo, mire, yo tengo un... Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien filtró un mapa similar de la provincia de Valladolid, no escuché ninguna crítica. Cuando alguien filtró, porque estos mapas estaban trabajándose, y le recuerdo que al final de la pasada legislatura yo empecé a negociar, perdón, yo, nosotros empezamos a negociar el mapa de algunos mapas, fue el de Valladolid el primero, y se filtró el medio de comunicación, yo no escuché ninguna crítica. Pero, sobre todo, las va a ver seguro, pero para eso se expone 3 meses de información pública, para que hagan aportaciones, comentarios, sugerencias, modificaciones, para eso. También les recuerdo, porque no sé si lo tendrán por ahí, que el mapa no necesariamente se tiene, la ley no obliga a que se apruebe necesariamente las 9 provincias de golpe. Se puede aprobar separadamente, primero una provincia, luego otra. Si viésemos que hay dificultades especiales en alguna provincia, se podría tomar la determinación siempre, hablando lógicamente y negociando con los grupos parlamentarios, porque la ley lo permite, aprobar parcialmente el mapa. Pero mire, en este momento tenemos aprobado el mapa de las áreas funcionales estables. En ese mapa viven en torno a 1.600.000 habitantes, que son los de la capital y los del entorno de la capital. Y además tenemos aprobado por decreto la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Es decir, esas zonas donde vive 1.600.000 habitantes, que además son las cercanas, son medio urbano o periurbano, vamos a hablar claro, pueden empezar a caminar. Y las que más lo necesitan, que son las del medio rural, no. Porque para constituir las mancomunidades de interés general rurales, primero tienen que estar creadas las subos rurales. Por eso era una prioridad, por eso esta prisa y por eso esta necesidad de sacarlo adelante inmediatamente, tal y como nos comprometimos. Antes del 30 de septiembre se conocerían y serían públicos los mapas de las subos. No sé si en el caso de Condado de Treviño no se ha visto ninguna excepcionalidad. Quiero decir que la UO es la marca básica. Es que la marca la ley. La propia ley señala que el Condado de Treviño pertenece al área funcional estable de Miranda y en sí es una UBOS, es una unidad básica. Ya la propia ley en un adicional, no sé si es en la adicional primera, Condado de Treviño, en clave Treviño. Lo van a tener colgado también, ¿eh? Ya la propia ley dice que el Condado de Treviño, los municipios del enclave de Treviño, constituyen una UBOS, una unidad básica de ordenación y servicios del territorio. Ya por sí, ya viene en la ley definida, ¿no? Y forman parte del área funcional estable que ya se aprobó, acuérdense, de Miranda. No sé, la cartera de servicios común que van a tener, si, no sé si hay que aprobarla todavía, y si sobre estos mapas ya han visto si hay muchas modificaciones en cuanto a, para ponerle un ejemplo a la gente, en cuanto a servicios sanitarios, los centros de salud o los educativos, si va a haber muchos movimientos en ese ámbito. No, 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 porque la propia ley dice, si es que, vamos a ver, la ley marca criterios, primero de cómo delimitar, y luego marca criterios en cuanto a los servicios fundamentales o esenciales que presta la Junta. Y le recuerdo que dice que tiene que coincidir o deben de coincidir con zonas básicas de salud, que cada tanta subos tendrá que dar atención. Es que me pasan la ley para que se la lea. Es que es muy aburrido, ya la conocen. A tantos CEAS, tantos centros educativos, no se altera para nada la prestación de servicios, se mejora la prestación de servicios. Y se garantiza, insisto, se garantiza también que los servicios que prestan los municipios, que son fundamentales, entiendo yo que el agua es fundamental, entiendo yo que la recogida de residuos es fundamental, entiendo yo que el tratamiento de los residuos es fundamental, el municipio, por pequeño o grande que sea, se facilita a los municipios pequeños que lo puedan hacer y que lo puedan hacer de forma eficiente y de hacerlo con calidad.
Es lo que siempre defendimos, que permanezcan todos los municipios y que sean más fuertes, pero sin hacerlo a la fuerza. Buscar que sean más fuertes sin forzarles. Además, estos mapas garantizarían que los servicios actuales se seguirán prestando, digo, por amenazas como la desaparición de los secretarios no. o cosas así. ¿Esto garantizaría a los municipios, si se aprueban los mapas tal y como están o parecidos a como están, que siguen teniendo los mismos servicios que tienen ahora mismo? Espero que mejores. Es decir, en cuanto a los servicios que prestan los propios municipios. Es decir, los servicios que presta la Junta les conocen perfectamente, escuelas con menos de, con 4 alumnos, 15 consultorios por zona básica, de media, no se lo voy a repetir, pero espero que mejores y sobre todo en los servicios que tienen que por ley prestar los municipios, hoy y en el futuro. Es decir, porque, mire, los municipios pequeños, lo hemos hablado muchas veces, les cuesta trabajo, en ocasiones, de forma independiente, prestar ciertos servicios, que son fundamentales, que se los acabo de comentar y no los voy a repetir. Unidos serán más fuertes y lo podrán prestar mejor. Y eso tiene que ver con, alguien me lo preguntaba y no le he contestado, con que después de este paso, lógicamente, estamos trabajando en la cartera homogénea y mínima de servicios que tienen que prestar todas las UBOs rurales. Pero tenemos tiempo mientras se produce todo este proceso, ¿no? No sé si puede avanzar. Sí. ¿De qué manera va a haber el traspaso, bueno, o la evolución del batiburrillo de mancomunidades que hay ahora a las mancomunidades que tienen diseñadas para la ordenación territorial? Bueno, hay muchas mancomunidades, como sabe, algunas funcionan de forma adecuada, yo diría que las menos, pero algunas funcionan bien. Y esas también, algunas las que funcionan bien, como las comunidades de agua y tal, están excepcionadas, pero de forma ordenada. Y yo creo que en el decreto de organización y funcionamiento se prevé, que aprobamos en abril de este año, se prevé cómo debe ser la reconversión. Sí, ojo, sí. Todo esto es voluntario. Pues por encima de todo hay que tener claro que esto es voluntario. Es decir, porque forzar no sirve para nada. Por eso hay que hacer un esfuerzo pedagógico, para que entiendan las bondades del nuevo modelo. Por eso lo hicimos y por eso lo vamos a volver a hacer. Sí, perdón. Sí, nada. Ahora se abre el plazo para que hagan aportaciones, sugerencias, luego se hablará con diputaciones y demás, pero no sé si a la hora de elaborar este mapa la Junta ha tenido en cuenta las opiniones de diputaciones, delegaciones, sí, ayuntamientos o cómo ha sido. Sí, vamos. Para la elaboración hemos trabajado, se lo decía yo antes, primero en el terreno. Cuando hicimos aquella ronda de ronda pedagógica para explicar la ley de ordenación, ya estábamos trabajando en este asunto. Segundo, hemos tenido en cuenta los criterios que marca la ley. Si la ley dice que son UBOs urbanas los municipios de más de 20.000, ahí no hay nada que decir, ¿no? Los de más de 20.000. Ahí no hay que... Es que no hay más que... No hay que darlo más vueltas. Es la ley, y ojo, estamos hablando de una ley consensuada. Si los municipios... Si la ley dice que los UBOs rurales tienen que haber continuidad entre los municipios, que tienen que tener estas características de densidad o este número de municipios, y esos criterios están aprobados por consenso, es que ya están aprobados por consenso. Es que no vamos a modificar los criterios de la ley. Hemos aplicado los criterios de la ley. Hemos hablado con los municipios, hemos hablado con las delegaciones territoriales, pero luego viene el proceso. Es que hoy, por eso a lo mejor lo he explicado mal, son dos procesos. El proceso de información pública de 3 meses y luego el proceso que recoge la ley, que es dar audiencia a los municipios, es decir, les vamos a dar audiencia 2 veces. Es decir, esto no se ha diseñado en un despacho, si esa es la pregunta. ¿Los ayuntamientos tendrán incentivos económicos para acogerse, para entrar en estas unidades? Bueno, van a tener incentivos, claro, la propia ley lo dice. La propia ley dice que se incentivará la constitución de mancomunidades de interés general. Eso ya lo marca la ley. Pero bueno, ya aprovecho para decir que lo que es necesario con este modelo de ordenación o con cualquier otro modelo de ordenación, lo que es necesario, es urgente, es algo que el Gobierno de la Nación tiene que hacer frente
ya de forma inmediata es la reforma de la financiación local, de las haciendas locales. Llevamos 8 años hablando de la necesidad de reformar las haciendas locales y no se ha dado ningún paso. Porque muchas veces cuando los municipios, cuando hablas con ellos y se quejan de que no pueden llevar a cabo alguna competencia y dicen, es que claro, esto es impropio. No, no. Luego cuando hablas con ellos, no es impropio. Es que está mal financiado. Pero ¿cómo un gobierno municipal no va a querer participar de alguna manera en la educación de los chicos de ese municipio? ¿Cómo no va a querer participar un gobierno municipal? ¿Cómo un gobierno municipal no va a querer participar de alguna manera, manteniendo un consultorio local, en la prestación de asistencia sanitaria a las personas que vienen a ese municipio? Y diría lo mismo con los servicios sociales. Es que no se lo cree nadie. ¿Para qué quieren que esté bien financiado? Si es que por definición, yo no entiendo que un gobierno municipal diga que estos, los pilares básicos del estado de bienestar no quieren saber nada de ellos. Es que no es así. Cuando hablas con ellos no es así. Lo que dicen que es que está mal financiado. Dentro de estos, de los distintos municipios que están dentro de cada unidad básica, no sé si va a haber alguno que ejerza como de interlocutor o en el órgano que se cree de la mancomunidad para la relación con la Junta o con las diputaciones. La ley prevé que sea rotatoria. Es decir, la ley prevé, para evitar esas tensiones que se pueden dar en nuestro territorio, en nuestro viejo territorio, que las hay, ¿no? Prevé que no la capitalidad, que no es el término más adecuado, sino que los órganos de gobierno de la mancomunidad puedan tener dentro de la UBOS sede rotatoria. Si no recuerdo mal, es así, ¿no? Sí. Para evitar eso. Sí, sobre las unidades que afectan a 2 provincias, ¿nos las puede enumerar? No tengo aquí la chuleta. Son exactamente 12, que es una de Ávila, 2 en Burgos, 1 en León, 2 en Palencia, 1 en Salamanca, 2 en Segovia, 1 en Soria, 2 en Valladolid y ninguna en Zamora. Y si todo esto está bien, son 12, el 6,8% del total de las UBOS. Pero van a tener ese documento de seguro, ¿eh? Más cuestiones. Sí, sobre otro tema se va a reunir ahora la mesa de la función pública. No sé si puede haber algún avance. Los sindicatos quieren que se abone ya la paga. Usted va a entender que el avance o el no avance, primero les tengo que informar a los sindicatos. Estoy seguro que lo entienden, ¿no? Aunque sea simplemente por una razón de cortesía, ¿no? Es una negociación. Sería la tercera mesa general y, lógicamente, son ellos los primeros que tienen que conocer las propuestas que va a hacer la Administración. Que viene haciendo, pero vamos a seguir haciendo.